Hola, bienvenidos. Les saluda su amiga Ana. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Hoy les traigo un hermoso video acerca de las sansevierias. Ellas son unas plantas preciosas que nos brindan muchos beneficios. Bueno, para mí todas las plantas nos brindan unos enormes beneficios porque las plantas, todas las plantas, o sea, nuestro jardincito que nosotros tengamos, ya sea de interior, ya sea un jardín grande, ya sea un rinconcito donde usted tenga sus plantas, eso es muy beneficioso para nuestra salud mental. Estudios han revelado que las personas que están más tiempo con sus plantas, cuidándolas, trasplantándolas, admirándolas y todo, las personas que tienen plantas en sus casas, dice que ellas, estudios han revelado que sufren menos de estrés, de depresión, así que ellas nos ayudan con la salud mental, que es tan importante. Muchas veces nosotros pues no sabemos sobre eso, ¿verdad? Que es la salud mental, cómo la padecemos y todo, pero sí es muy importante leer e informarnos más sobre eso. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando nosotros estamos tristes, bueno, yo en mi caso estoy triste, tengo alguna preocupación, algo, yo corro a mi jardín, vengo a trasplantar, vengo a regar, vengo a limpiarlas y me sumerjo en ese mundo de las plantas. Yo así le llamo, mi mundo de las plantas. Y créanme de que yo me relajo, se me olvida todo, el tiempo pasa. Y aquí pensando con ellas y todo, hasta encuentro una solución, encuentro salida. Esto entonces sirve para como una terapia. Y esos estudios los han revelado universidades de diferentes países. Así que es muy cierto eso. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la sansevieria. Esta es una sansevieria tricolor de hermosos colores. Vean cómo está de preciosa. Ella la estuve separando hace como 3 o 4 días. La estuve compartiendo aquí. La separamos porque la voy a compartir. Esta planta la voy a compartir con mi hija. Ella está empezando con las plantas. Entonces, una de estas es para ella. Y me da mucho gusto que ella esté iniciando ya en su nuevo apartamento con las plantas. Porque sabemos que los jóvenes, pues, muchas veces no tienen ese amor por las plantas. Pero miren lo que ellos han visto en casa muchas veces. Algo se llevan, ¿verdad? Entonces ella quiere empezar con una planta que no sea de muy difícil cuidado. Entonces, las sansevierias son de muy fácil cuidado, en mi opinión, ¿verdad? Porque ellas no necesitan mucha agua, ellas necesitan, no necesitan que las estemos regando todos los días, ni cada semana. Yo en mi caso las riego cada 20 días y ellas están así de bonitas. También necesitan mucha iluminación. Si las va a tener adentro de la casa, las tiene que poner frente a una ventana, pero que le dé unos rayitos de sol también, para que ellas no se vayan a estirar. Bueno, entonces también su riego ya esparciado, también las vamos a limpiar con un pañito húmedo, a modo de que ellas queden bien limpiecitas, pero también la podemos sacudir con una brochita si las tenemos en el interior del jardín y no necesitan un trapito húmedo, solo una brochita, vean, para que ellas ya no tengan ese polvo en sus hojas y ellas puedan respirar bien y hacer esos cambios que ellas necesitan
necesita. Esta es una de las plantas recomendadas por la NASA, que nos ayudan con el aire en el interior de la casa. Ellas nos ayudan con el monóxido de carbón y con muchas cosas más dentro de la casa. Ellas tienen muchos beneficios. Si la tenemos dentro de la casa, ella nos va a purificar ese aire que respiramos, más cuando hay personas, cuando es una familia grande que hay dentro de la casa. Y como aquí en Estados Unidos las casas casi no, uno no abre las ventanas a cada rato, entonces no circula ese aire limpio de afuera. Entonces estas plantas nos estarían ayudando con eso. Entonces es recomendable ponerla en el interior de la casa, pero más recomendable ponerla en el interior de una recámara. En el interior de la recámara, para cuando durmamos, ella esté haciendo su trabajo, nos esté brindando ese aire limpio. Entonces vean todo lo que hacen estas plantitas. Es que todas nos ayudan de una u otra manera con nuestra salud, con nuestro cuerpo. Es impresionante. Así que yo los invito a que ustedes tengan, aunque sea un rinconcito por ahí con plantas, y busquen qué plantas son adecuadas, qué plantas son de sol filtrado, le llamo yo, porque yo no creo que hay plantas de sombra. No, yo he probado mucho con ajaworthias, con estas sansevierias que dicen plantas de sombra. No, esas definitivamente, en mi opinión, no me funcionan, porque ella se estira. Vean esta, se ha estirado bastante porque estaba en la sala. Sí tenía ahí pues un poco de iluminación, pero no mucho, como estar frente a una ventana. Vean como aquí está frente a la ventana, entonces ellas hasta reciben ese sol filtrado. Eso es lo que ella necesita, un sol filtrado, para que ellas estén compactas, ¿verdad? Porque si no, se nos van a etiolar. No me gusta cuando se estiran así, pero por falta de sol pues pasa esto. Pero ahora la vamos a estar poniendo siempre en una recámara, pero junto a una ventana, para que ella reciba en el día ese sol filtrado. Entonces a mí me gusta tener la casa con las así abiertas, que pegue, que entre el sol, que entre la iluminación y todo. Entonces nos sirve más ponerla junto a una ventana. Bueno, esas son las propiedades de las sansevierias, y en sí todas las plantas tienen un gran beneficio para nosotros. Así que anímense por ahí en un rinconcito. Pueden ustedes tener estas hermosas plantas. Busquen plantas de semisombra. Yo aquí tengo unos videos que dicen plantas de sol filtrado. Busquen plantas que sean de sol filtrado, no de sombra, porque no hay plantas de sombra. También, ella, los riegos va a ser cada 20 días, la riego yo, porque ella está en el interior de la casa. Bueno, y los riegos va a ser cada 20 días, en mi caso, porque ella está en el interior de la casa. Entonces cada 20 días, pero usted la puede regar cada vez que necesite, a veces es cada mes. Entonces, para las personas principiantes son muy adecuadas, porque en el caso mi hija no las riega de más, sino que ella las riega menos. Entonces yo pienso que es mejor regarlas menos a sobrepasarse de agua, porque ahí sí se nos mueren más rápido. Entonces el reto es que ella cada mes me va a estar mandando una foto para ver cómo sigue la plantita, para ver cómo la tiene. Cada mes necesito yo esa foto.
Y espero no tener que rescatarla. Yo sé que ella la va a cuidar con mucho cariño, con mucho amor, así como yo lo hago. Bueno, en estas dos ella va a escoger cuál es la que se va a llevar. Y yo feliz, feliz que ellos ya empiecen con ese amor por las plantas. Espero que ellos empiecen a cuidarlas porque, yo como digo, tienen ellos que cuidarlas para saber o decir que ellos tienen plantas. Ellos tienen que saber cuidarlas. Entonces, aquí ya va su sustrato adecuado. Esta la acabo de regar y ya filtró su agüita. Entonces, así tiene que ser que ella filtre. Miren, tiene un sustrato adecuado para ella con bastante drenaje. Entonces, como yo le pongo a mis plantas, 50% orgánico y 50% mineral, porque están en el interior de la casa y para en los días de invierno ellas estén bien. Vean, tiene palito descompuesto. Entonces, así quiero darle las gracias por haberse quedado conmigo. Espero les sirva, aunque sea un poquito, estos humildes consejos que a mí en lo personal me han servido muchísimo. Créanmelo, empiecen, si ustedes no tienen plantitas, empiecen a tener, aunque sea una, dos, tres, cuatro, y verán lo bien que se van a sentir. Y si ustedes ya las tienen, pues refúgiense primeramente en Dios, luego en las plantas. Cada vez que nos sintamos tristes, desesperados, ella es una terapia, pero muy eficaz para nosotros. Así que gracias por haberse quedado conmigo. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, coméntenme si ustedes ya tienen sansevierias, cuántas sansevierias tienen o si recién están empezando con sus plantitas. Un saludo para una amiguita de Chicago que me escribe. Ella dice que ya ha iniciado con sus plantas y que tiene ya muchas floreciendo, y eso a mí no saben la alegría que me da. Así que será, si Dios lo permite, hasta en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga y hasta pronto.